Primer gran error polític és quan Porcioles decideix acabar amb el barraquisme, obrir Barcelona al mar, perquè tota la línia de mar estava plena de barraques, i llavors crear barris i barris i barris i barris, que són barris nous de Barcelona, molts d'ells acaben sent barraquisme vertical. I potser el més descaradament barraquista vertical és la Mina. Després ve quan Porcioles ja als anys 70, no, al principi dels 80, ja n'està farta del barri de la Mina, tenir-lo, perquè clar, va construir Barcelona, de tenir-lo, li regala a Sant Adrià, regalat. Sant Adrià es posa les botes perquè fotrà el gran negoci. I quan es van veure desbordats, van decidir fer un projecte per enderrocar totalment la Mina. I a més pressupostat tot això. I aquests errors van fer que acabés d'empastifar la cosa el Fòrum de les Cultures per l'any 2000. El Fòrum de les Cultures és una inversió, hi ha una inversió nord-americana brutal, això tinc tot, això tot bastant, bastant estudiat, però posa barreres. I les barreres són el que hi ha a l'espai Fòrum, a continuació hi ha una sèrie de barreres, de murs, a continuació fan el cinturó de ronda, passa subterrani per tot arreu, però quan arriba per la Mina passa per dalt, una altra barrera. I a continuació, actualment, doncs fan allà el que és la universitat, que ens van vendre que seria una universitat oberta també pel barri de la Mina, però està de cul a la Mina. Les entrades i les sortides no veuen a la Mina. I del darrere de la universitat llavors està el que ens en diu la Mina Pija. La Mina Pija són blocs de multimilionaris. Pensa que hi ha tot un bloc pràcticament que és capital rus i que està mig deshabitat. I Nord-Amèrica, els americans també van invertir molt en aquells pisos. És a dir, la Mina no ha estat mai un barri. Han sigut dos barris amb dos models de construcció diferents, el qual ha determinat també qui ha anat a un sector del barri que a l'altre. I per tant la problemàtica d'un sector o de l'altre no ha sigut comuna, sinó moltes vegades enfrontada. Cuando cayó el techo este, estaba aquí niño jugando. Sí, estaba ahí. Se fue la pelota para acá, salieron dos niños y de golpe y por eso cayó todo ese techo, cayó todo esto. Cayó de cuajo. ¿Ves? Se me ha apuntalado, ¿verdad? Porque esta tía la ha puesto apuntada para eso, porque se cae, porque se desprende. Pues mira, es un artillo que se ve. Por ahí han puesto ese toldo para que no caiga el agua dentro de los cuartos de contadores. Yo tengo que ponerme la mascarilla, el oxígeno, dos veces al día. Hemos estado una semana sin luz. Sin luz, las comidas tiradas. Yo ahogándome, tiéndanme la paquita. Paca, por favor, a ver si pueden poner la luz, que me muero, que me ahogo. Sí, sí, esto estamos todos los días, todos los días. 5 o 6 días sin luz, en la escalera. No puede verlo ni los escalones, ni los escalones. ¿Qué derecho? Endesa cortó sin dar explicación a nadie. Sí. Vio que había un déficit de luz y aquí este barrio está aquí. Y vino, ya te digo, con pies de dictador y cortar radicalmente. Ven, tenía yo una linterna. Esto lo deja abierto. Vamos a coger esto. Está aquí, vamos a coger esto. Si va, subí. A ver si va. Voy a cortar. Al 10, 6, 8, 10. Pues no va, a ver. No va, no. Mira. Esto lo han cortado, ¿eh? No va, no. Entonces tendremos que ir a otra portería. Mira que tenemos aquí el jardín del Edén. Y dice que lo han limpiado. Aquí en Venus no se vive malamente. Porque no hay personas así que seamos malos. Ni nada, aquí no se hace nada, aquí lo que hay es la fama de que en la Mina han matado, en la Mina han hecho, pero es mentira porque lo que pasa es que el ayuntamiento pues no quiere sacar la verdad porque algo tiene ahí que le vaya bien. Aquí estamos, que nos hacen mucha cuenta de nosotros y los tienen como si no fuéramos nadie. Le dan igual como estemos. Es una barriada muy buena, ¿vale? Para que esté tan tirada.
se merece un poco más. No tienen cojones de resolver un problema. Habrá intereses también por parte de la administración y por parte de los políticos. Aquí hay muchos intereses creados. Que esto exista. ¿Exista por qué? Porque así tienen dónde agarrarse y exigir, para invertirlo donde ellos quieren. Pero en este barrio no se invierte. Este es el cuarto de los Andreses. Hemos dicho, esto es el cuarto de la bandera. El estercolero de toda Barcelona. Conforme íbamos avanzando, sobre todo ya en el año 2012-2013, que ya son los primeros realojos, y 2014, es que vemos que políticamente no se le quiere ayudar a las personas ante las necesidades, porque realmente el plan urbanístico debería venir acompañado de un plan social. El plan social no estaba, pero el urbanístico sí. Veíamos que la gente no se podía ir, no nos podíamos ir. Tampoco te daban el dinero para poder irte tú, sino que era lo que yo te doy, lo tomas o lo dejas. No estaba al alcance de nosotros del dinero, porque si yo tengo una paga de 300 euros, ¿cómo puedo pagar agua, luz, casa? No. Entonces, lo que no hemos podido es irnos como ellos querían, porque yo ahora mismo mi piso está pagado y no tengo necesidad de irme a pagar otro, porque si no tengo dinero, si yo no me he ido de aquí de la mina ya, es porque yo no he tenido dinero para una vivienda. En el 2014, es cuando en julio de 2014, la Generalitat nos dice de que no se va a derribar el edificio, que se va a rehabilitar. Nosotros vimos ahí que no habían manipulado, teniendo 330 y tantas viviendas hechas, construidas para el realojo, que simplemente era cuestión de negociar el medio de irnos, y veíamos que todo era una artimaña política. Nuestra primera demanda es que nos saquen de aquí, que realojen a las personas que quieran irse con ellos, que las personas que no quieran ser realojados por ellos les den su indemnización y que ayuden en todo lo que es el camino del IVA, porque también tendrán que pagar 12.000 euros de IVA y no podrán hipotecarse porque tienen 70, 80 y 90 años. También pedimos que la administración este tema lo lleven ellos, acompañamiento a las personas mayores, porque hay personas mayores que están solas, no tienen hijos, no tienen a nadie y tampoco podrán hacer un realojo. O sea, realmente nosotros tenemos muchas demandas todavía, pero mientras que no se construya esta mesa del consorcio, que haga una nueva hoja de ruta y nos diga qué es lo que trae ahora. Jo resumiria que des de llavors fins ara, doncs, ha estat un treball constant, el 2017 i el 2018, un treball constant d'anar creant les condicions idònies perquè el Consorci del Barri de la Mina pugui prendre la millor decisió pel futur del barri. I ara estem en un punt en el qual, doncs, ens estem reunint totes les administracions amb tot un pla, diguem, específic per poder, doncs, acomplir el pla de transformació de la mina, analitzant tots els punts crítics, analitzant tots els condicionants, i estem a l'espera de poder encara disposar de tot allò que necessitem per prendre la decisió i executar-la. Què és el Consorci? Clar, parlem del Consorci com si fos una entitat, no, ni parlar-ne. El Consorci és la Generalitat, és la Diputació, és l'Ajuntament de Barcelona i és l'Ajuntament de Sant Adrià. Tu ara agafa analíticament, analitza aquestes quatre entitats com durant aquests 20 anys han anat vivint, abofetades tots, i més ara. Es necessiten unes coses que en aquest moment el Consorci del Barri de la Mina com a estructura no té. Estem convençuts i estem treballant que de totes quatre administracions sí que podrem reunir els elements necessaris que ens permetin, doncs, això, tenir tots els elements pressupostaris, seguretat jurídica, seguretat en l'espai, coneixement expert en l'àmbit del reallotjament, un pla amb dates encara no el tenim i encara no el podem fer públic. Lo único que veo que políticamente que se pongan las pilas ya, que aquí vivimos personas que también estamos pagando los sueldos de ellos, ¿eh? No todo el mundo vive de una renta garantizada. Algunos trabajamos, pagamos impuestos, le estamos pagando el sueldo a ellos, que se pongan a trabajar para nosotros, pero ya.